Good morning, everyone. How are you? I am English teacher Christian, and for today we have to start with the activity for today, which is about superlative, right? This is available for April 1st to April 3rd, right? So let's start. Well, the topic for today, as I said before, superlative adjectives. And the goal, the objective learning, is to recognize and use adjectives in superlative form. Listo, chicos, para el día de hoy vamos a reconocer el uso de adjetivos, esta vez en la forma superlativa. ¿Listo? Antes de empezar, quiero que por favor ustedes asistan, ingresen al foro de asistencia y conocimientos previos que se encuentra ya habilitado. Allí cualquier pregunta que ustedes quieren realizar, la voy a tratar de responder lo más pronto posible. Asimismo, yo también les voy a dejar iniciar una imagen para que ustedes comenten utilizando comparativos, que fue el último tema que trabajamos, ¿listo? Así que por favor, vayan al foro, miren la imagen, escriban acorde a las instrucciones que se les da allí en el foro, y cualquier inquietud que tengan, allá mismo la voy a responder. ¿Listo, muchachos? Para empezar esta temática, muchachos, quiero que tengan en cuenta el tema de comparatives, que fue el que vimos la clase pasada, que ustedes recuerdan, el cual trabajamos de manera virtual también. Y este tema va muy arraigado, pues es su continuación. Bueno, ¿qué es eso de los superlatives? Superlatives, adjectives, are used to specify when something is most than other female. That is an intensifier. Básicamente, chicos, el superlativo es cuando tú intensificas el adjetivo para decir que es más que otra cosa. Recuerden que el comparativo lo que se hacía era comparar una cosa con la otra, es más que, según el adjetivo. En este caso, el superlativo es decir que es el más de todos. ¿Listo? En ese orden de ideas para entender un poco más este tema. Ustedes ven aquí en este momento una imagen, ¿sí? Hay tres chicas, y una de ellas es más alta. Entonces, Carla, que es la que está en el centro, aquí ustedes pueden validarlo, es más alta que Lina. Ustedes pueden ver, Carla es mucho más alta que Lina. El segundo ejemplo dice, Carla es más alta que Lady. Como se pueden dar cuenta, Lady aquí está. Y también Carla es mucho más alta que Lady. Estos dos que ustedes ven acá, que están subrayados con rojo en su final, es el comparativo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir exactamente eso, chicos? Entonces, si utilizamos el superlativo, Carla is the tallest girl. Carla es la chica más alta. ¿Listo? Vamos a tratar de correr un poco esto. Perfecto. Aquí podemos ver que Carla es la chica más alta. ¿Listo? Estos dos de acá, los primeros que ustedes ven que estoy mostrándoles con el puntero, son comparativos. Taller, tall, que es alto. Taller, más alto. Than, que. Y el tallest quiere decir que es la más alta de todas. Una anotación, chicos, es que en los comparativos, como vimos la clase pasada, el than se utiliza mucho para decir que, en este caso, Carla es más alta, taller, más alta, than que Lynn. Aquí estoy comparando. Aquí en el superlativo no utilizamos el than porque ya se está especificando con el superlativo como tal. Carla es la más alta de las chicas. Ahora bien, comparación de adjetivos. Se utiliza mucho el artículo de, el o la, los o las, para acompañar el superlativo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Dónde están los edificios más altos del mundo? Una pregunta. Los, aquí lo pueden ver, más altos. It is highlighted with color red. Está subrayado con... color rojo, highlight not, it's underline, sorry, underline with color red. Bueno, básicamente, chicos, acá lo que estamos trabajando, lo que estamos viendo, es exactamente las mismas reglas de las cuales ustedes tomaron apuntes y espero que lo hayan hecho. Si no, por favor, háganlo, muchachos, solo que en esta vez las terminaciones no van a ser con ER, sino que van a ser con EST. ¿Listo? Entonces, tenemos el primero.
Ok, entonces como les mencionaba, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos un sustantivo de una sola sílaba, los sustantivos cortitos les llamo yo. Cada sustantivo le hace agregar al final un EST. ¿Esto qué quiere decir? Que estás convirtiendo de manera superlativa. Entonces tenemos algunos ejemplos. Long, que es largo, le agregas EST, que sería longest, lo cual quiere decir más alto. Tall, ese es un alto de altura, sí, alto. Entonces, tall, alto, tall es el más alto. ¿Listo? Eso es así de sencillo, chicos. Ahora, si ustedes encuentran alguno que sea así, un adjetivo cortico, de una sola sílaba, pero ya tiene la E al final, por obvias razones solamente le van a agregar EST. La ST. ST. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Cute. Cutest. Large. Largest. ¿Listo? El más largo, el más tierno. Eso aquí estás haciéndolo de manera superlativa. Sin embargo, si encuentras también, esas son unas reglitas sencillas, muchachos, porque algunas veces, como se pueden dar cuenta, hay reglas gramaticales. Y pues es importante conocerlas antes de desarrollar la conversación a superlativos. ¿Qué quiere decir eso? Si digamos tú tienes acá un comparativo, perdón, un adjetivo, el cual tenga una consonante, una vocal y otra consonante, como lo pueden ver acá, simplemente le agregas la misma consonante con la que termina al final y le agregas la EST que le estamos aplicando a todos los adjetivos. Ejemplos, tenemos big, tenemos hot, entre varios que ustedes pueden encontrar. Le agregas la G y al final la EST para convertirlo de manera superlativa. Asimismo, cuando encuentras algunos, no todos, por lo general de una y dos sílabas le agregas la EST, pero algunos de dos sílabas nomás se les agrega el most y se le agrega antes del adjetivo. Listo, eso no pasa con todos los adjetivos, son con algunas excepciones. Aquí les coloqué dos ejemplos: honest and famous. Listo, esto pasa con ellos, pero de resto agrega siempre el EST. Asimismo, por ejemplo, tenemos estos dos adjetivos de dos sílabas, como happy and crazy. A ellos simplemente la regla nos dice: cambiamos la Y por una I latina. Y después si le agregas el EST, eso pasa cuando termina en Y que sea de dos sílabas. ¿Listo? En este caso, happiest and crazy, el más feliz y el más loco. Y lo mismo pasa con los mil que terminen de pronto en una W y tengan antes una vocal O, que terminen en R o que terminen en L. Aquí te puse dos ejemplos, narrow and gender. Simplemente agregas el EST y en este caso, en el gender, simplemente le agregas el EST porque, como vimos anteriormente, ya tiene una E al final. De resto, a los que yo les conozco como los adjetivos largos, a esos le agregas el most antes. Pasa lo mismo que acabamos de ver en esta parte, que eso es una excepción, pero el resto, adjetivo que tú veas largo, como expensive, typical, intelligent, entre otros, simplemente le agregas primero el most y después expensive, el más costoso, difficult, most difficult, el más difícil, intelligent, most intelligent, el más inteligente. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, como hemos visto, comparativos y superlativos, donde ya saben que le agregan para comparativos E y para superlativos EST. Ya sabemos que a los larguitos les colocamos el more en comparativo y el most en superlativo. Hay unos que son excepciones ante todo y son solamente los que ustedes están visualizando en este momento. Esos que están acá son excepciones y se conocen como adjetivos irregulares. Es decir, a estos adjetivos nunca les vas a agregar una ER ni una EST, nunca le vas a agregar un more ni nunca un most, sino que por el contrario, ya tiene una forma. Bueno,
yo me iba comentando, entonces esos adjetivos se les conoce como irregulares, ya que su forma comparativa y superlativa siempre va a ser la misma. Entonces, como les comentaba, chicos, estos son los adjetivos. Tenemos bien, mal, mucho, poco, viejo, lejos, tarde, ¿listo? Esos adjetivos, su forma comparativa siempre va a ser la que ustedes ven acá enfrente y su forma superlativa va a ser esta de acá. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que pues simplemente nunca le van a colocar, digamos, estos son los errores más comunes. ¿Qué quiere decir? Good es más bueno que, entonces le dicen gooder than, no. Tú utilizas es better o el superlativo best. Por ejemplo, el carro es mejor que el bus, que la bicicleta. El carro es mejor que la bicicleta. Entonces puedes decir, the car is better than the bike. Ahora, si quieres decir que el carro es el mejor de todos, entonces el carro is the best. ¿Listo? No vas a utilizar nunca gooder o goodes o more good o most good. No, eso nunca pasa, chicos. Es un error muy común. Y eso pasa con esos adjetivos. Así que, por favor, tomen apuntes de ellos y ténganlos en su cuaderno, porque ya que van a ser muy necesarios y muy útiles. ¿Listo? Algunos ejemplos rápidamente. Entonces, si tú quieres decir, este virus es el más peligroso de todos. Peligroso es dangerous y es un adjetivo largo de varias sílabas. Entonces utilizas most antes de para convertirlo en superlativo. This virus is the most dangerous of all. Ese virus es el más peligroso de todos. Los niños de quinto son los más calmados del colegio Monterrey. ¿Cómo podrías hacer esa oración? A cada vez, above, the sentence is this one. Fifth graders are the calmest of Montferry School. Así que estoy diciendo, muchachos, que estos, los niños de quinto son los más calmados. Entonces tenemos calm, que es calmado, y calmest, con el superlativo, la ST, que son más calmados. ¿Listo? Matemáticas es más fácil que biología, pero inglés es la más fácil. Math is easier, esto es un comparativo, ¿cierto? Aquí estoy comparando matemáticas con biología. Math is easier than, matemáticas es más fácil que biología, but English is the easiest. Matemáticas es más fácil que biología, pero inglés es la más fácil de esas tres, es la más fácil inglés. Claro está que este es un ejemplo, chicos. Tengan en cuenta que aquí estamos utilizando el IES. El siguiente ejemplo, yo quiero decir que Tom es más fuerte que Bob, pero Bob es el más fuerte de los tres. ¿Cómo lo dirías? Tenemos el comparativo. Tom is stronger, ¿cierto? Es más fuerte que Bob, pero Bob, que es el Bob, si lo vemos, es mucho más fuerte. Bob is the strongest. Entonces, estoy utilizando el EST, que es el strong. Aquí en este comparativo estoy utilizando solamente ER, porque estoy comparando a Tom con Peter. Pero de los tres, Bob es el, al principio lo dijimos que utilizamos mucho el D, es el más fuerte de ellos. Eso, muchachos, entonces, tiempo de práctica. Ustedes esta diapositiva la encuentran acá abajo. Para que la visualicen y tomen apuntes, así que por favor en su cuaderno anoten estas oraciones. No es necesario que ustedes, muchachos, me manden fotos de esto, simplemente practíquenlo y hagan de su cuaderno. ¿Listo la tarea? Ya les voy a decir en unos minutos de qué trata dicha tarea. ¿Listo? Pero de resto, por favor, estas oraciones en español, ¿cómo las harían ustedes utilizando superlativo? ¿Listo? Hagan sus oraciones y si lo hacen en el tiempo adecuado, acorde a la clase, ustedes me pueden enviar por el foro las respuestas y vamos mirando quién la hizo mejor. Podríamos dar puntitos positivos a eso. Así que anímense. Ya para terminar, la tarea que les queda, chicos, me van a enviar 15 oraciones utilizando superlativos, que fue el tema que vimos el día de hoy. Bueno, entonces, como les estaba comentando, muchachos,
La tarea que tenemos para el día de hoy y que tienen este tiempo, esta semana, como se pueden dar cuenta, son tareas que ustedes pueden desarrollar muy rápidamente y no tienen que gastar su fin de semana ni la semana que viene en ello. Vamos a desarrollar 15 oraciones utilizando superlativos con los miembros de su familia. Un ejemplo que les coloqué aquí abajito es: mi mamá es la más alta. Ok, my mom is the tallest. Por ahí tenemos un pequeño errorcito con esta palabrita, ¿cierto? Vamos a corregir de nuevo. Entonces, is the tallest. My mom is the tallest. ¿Listo? Van a hacer 15 oraciones utilizando superlativos con los miembros de su familia. Y el proyecto que ustedes han venido trabajando con la profe Camila de Madión, tengo entendido y lo vamos a hacer así: se va a hacer una entrega sobre uno de los dibujos. Van a escoger un experimento de los que están en el libro y van a hacer un dibujo de cómo se realiza. ¿Listo? Tengo entendido que más o menos son dos planos. Por ahí una chica me envió este dibujo ya de manera anticipada. Entonces, chicos, por favor, ya ustedes tienen este proyecto definido. Sin embargo, si alguien tiene dudas o no es claro cómo lo vamos a desarrollar, por favor, envíenme un mensaje, ojalá por el foro hoy mismo, para aclarar exactamente cómo lo debemos hacer, si están las dudas ahí. De lo contrario, pues ustedes ya conocen cómo se debe trabajar este proyecto. Vamos a dar prácticamente fin al mismo en dos sesiones, y esta es la segunda. Entonces, recuerden, muchachos, por favor, practiquen. Aquí no es necesario que me envíen, pero si hagan en sus cuadernos, deben tener esos apuntes, muchachos. Esto les va a salir, muchos de los ejercicios que están viendo acá les va a salir en su prueba final, así que tómenlos. Aquí les dejo algunas pistas de lo que les va a salir en su prueba, ¿listo? Practiquen, por favor. Si quieren, me pueden compartir esta respuesta. Recuerden, si lo hacen por el foro, puedo dar punticos adicionales, así que anímense a hacerlo. Y esta es la tarea para de aquí al viernes, ¿listo? Voy a colocar un archivo donde están los nombres con estudiantes, una lista con los nombres de estudiantes que deben algunas actividades. Pues por favor, revisen ese archivo, se llama Actividades Pendientes Quinto. Revisen ese archivo y por favor me envían todo lo que deban enviar. Un consejo, por favor, envíenmelo siempre por esta entrega, es decir, por donde se encuentra la clase, acá, para poderlo revisar en las entregas digitales. No me lo envíen como mensaje, una sugerencia, para que así mismo pueda enviarles este trabajo. ¿Listo, muchachos? Eso es básicamente lo que debemos hacer. Recuerden que si tienen alguna incomodidad, me lo pueden hacer saber, alguna pregunta, alguna sugerencia. Estoy dispuesto a escucharlas todas, así que, muchachos, muchas gracias. Have a nice day. Practice a lot. And see you soon. Right? Remember, if you have questions, let me know in the forum today as possible as you can, right? So, chicos, bye bye. Take care. Have a nice day. Have a nice weekend. Have a nice holiday. Holy week. And see you soon, right? I love you so much.